Jean-Pierre, no eres un abuelo, estoy embobado con Anton. En una nota realizada por Implacables, durante la presentación de la película Empieza el baile, le hicieron una entrevista al actor, Jean-Pierre Noer, que confesó que se paró durante la pandemia y que recién ahora la empezó a pasar un poco mejor. Asimismo, la periodista Nayara Becchio explicó con un tierno comentario que desde que nació el nieto de Noer, el actor realizó un cambio drástico en su vida. Estoy embobado con mi nieto Anton, habría confesado el papá de Michelle Noer, quien tuvo a su hijo Anton con Celeste Cid. Siempre trata de hacerse tiempo para compartir tiempo con él e incluso trascendió que rechaza algunos trabajos que lo mantengan alejado mucho tiempo de su nieto. La película en cuestión que protagonizará Jean-Pierre Noer también tiene como protagonistas a Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale. Mientras contaba su experiencia en el rodaje, Noer contó cómo transita su soltería luego de separarse en la pandemia. Estoy tranquilo. Muy bien. Empecé ahora a pasarlo un poco mejor, porque separarse siempre es muy doloroso. Luego, el actor procedió a mandarle un beso a Susana Rocasalvo. En tanto que luego de escucharlo, la periodista lanzó un comentario sobre la vida amorosa del actor, va a estar solito por poco tiempo porque ahora que se sabe te imaginas las mujeres. Él está muy buen mozo. Siempre lo fue, pero los años pasan, y algunos pueden perder esa sensualidad, pero él no, aseguró Rocasalvo. Muchas son las personalidades de la farándula argentina que son hinchas de River. Actores, cantantes y humoristas han mostrado su fanatismo por el millonario, tanto en redes sociales o mostrándose en el Monumental. Jean-Pierre Noer es uno de ellos. El actor nacido en Francia recibió su medalla y diploma de socio vitalicio, junto a Jorge Brito y Matías Patanian, por sus más de 50 años siendo parte del club. En la ceremonia realizada en el Salón de Honor del Monumental, Noer no intentó ocultar su gran emoción al recibir la distinción, junto a los otros 21 socios que también pasaron a ser vitalicios. Es imposible no acordarme de mi viejo Patrick Noer, con quien llegamos junto a mi hermana desde Francia. Él se hizo de River porque ese año, por suerte, el club salió campeón, así que nos trasladó ese fanatismo. Empezamos yendo a la popular y después bajamos a la platea. Además, tuvo la suerte de ser el vicepresidente cuando River salió campeón en el 75. Después de tantos años de sequía, recordó. Quiero agradecer a Jorge Brito, Matías Patanian y a toda la comisión de vitalicios del club, quienes hicieron esto posible y seguramente llene de orgullo a mi viejo, agregó Noer. Por su parte, al inicio de la ceremonia, Jorge Brito le dedicó unas palabras a los nuevos vitalicios. Es un orgullo estar con ustedes en este momento tan importante que tiene un socio en su historia con River. Nos toca vivir un momento histórico como institución, en donde tendremos el estadio más grande de Sudamérica, el cual fue financiado en un 100% desde el club, gracias a todos los socios que, como ustedes, acompañan a River en todo momento. Todo lo que logramos es gracias a los socios, que acompañaron siempre, como sucede en todas las sociedades civiles sin fines de lucro.